El cortometraje ganador de la Palma de Oro cuenta la historia de Lady, una joven madre soltera de Medellín que está en busca de Alexis, su novio, quien lleva varios días desaparecido. Para mí ese personaje de Lady siempre lo vi como que representaba muchas cosas de la ciudad. Las ladies que la llamábamos, como estas niñas de los barrios en todo Medellín, y ese juego como de los pelados jóvenes en los barrios, no solo las niñas. Ese juego un poco sexual, un poco vulnerable de una juventud en un entorno determinado, y yo crecí de cierta manera observando eso. La proyección de Lady se realizará el jueves 28 de agosto a las 7 p.m. en los cinemas Procinal Florida.